Estamos hablando de este hombre que rompe todos los códigos, que siempre está al borde del límite del reglamento, que su nombre indica las trampas y los engaños que produce. Señoras y señores, gigante como pocos, directamente desde Corrientes, viene agrandado por una última victoria en una australiana. Señoras y señores, desde Corrientes llega el temible Mugre. Ver su silueta atravesar la cortina de humo perturba, señor, en el estudio estadio. Ahí está Mugre y se presenta con esta ficha técnica. Mugre nació en Corrientes, mide 1,94 m, pesa 103 kilos y en ataque favorito, la prensa craniana. Su rival viene de una derrota ante el hombre perro Rottweiler. Estamos hablando de la furia azteca, del chiquitito, del mexicano, del que tiene esa pose graciosa, con el pelo colorido, con un físico potente. Señoras y señores, en busca de la victoria, el ganador de esta va en el bloque que viene contra el primo. Llega desde México, el burro Santillana. Burro Santillana, furia mexicana, aplausos para el burro, señores. Ha demostrado ser un gran luchador y la gente le está brindando con este aplauso y este aliento la respuesta. Ahí está, burro se presenta de esta forma. Nacido en Guadalajara, 1,70 m y 90 kilos, y el ataque favorito, la patada de burro. El profesor Lombardi dice que comience, se toma en grecorromana, comienza a castigar, señores. Se mueve rápido, sí. Le viene a meter velocidad a Mugre a la lucha. Le mete físico y violencia a Mugre de entrada del match. Observen, le pisa el esófago. Busca el estallido píloro. ¡Esto es terrible! ¡Esto es terrible! Lo toma ahora, encandado invertido, dominando la lucha, señores, más altura, más físico, más piso. Se lo va a llevar arriba para el slam, lo clava en el centro del cuadrilátero, dominio absoluto de Mugre. Duro, duro el eco de Nefrón Renal en tablas. Es terrible la lucha para el mexicano de entrada, que reacciona. ¡Y va burro! Señores, zancadilla y codazo al esternón. Ahí está, lo dejó sin aire. Lo dejó sin aire a Mugre, señores. Lo tira contra la cuerda y va. Y esquiva y va. Y va, señores, patada voladora. Y cae Mugre. El peleador de Guadalajara reacciona. Lo va llevando, va buscando patada corta. Todo sea por llegar a la final. ¡Todo vale! ¡Golazo! Salvada agónica de Mugre. El correntino no tiene reflejos. Es el momento del burro. Sin embargo, con golpe abajo va saliendo el correntino. ¡Es terrible! ¡Durísimo el match! ¡Cuerdas y va y ven! ¡Mugre da vuelta el cotejo! Señores, lo toma para estrangularlo ahora de la cintura. Se lo lleva arriba. ¡Oh! ¡Terrible! ¡Patada el huesito dulce, señor! ¡Y le duele al burro! Busca la fisura de coxis. ¡El público levanta al burro! ¡Va Mugre! Se lo llevó para atrás. Una caída muy fuerte. Prácticamente una desnucadora. Está sin aire el burro. Hay dominio de Mugre, señores, ahora. La gente lo alienta al de México. Castiga ahora, castiga, sí, las patadas y los golpes, sí, lo va a cagar Mugre. Va a buscar cuerda. Va a buscar altura el burro. Va a la segunda y va a la tercera y va. Copetazo al medio, señores, del pecho del hombre de Corrientes que está sin aire, dominando al burro Santillana, que desde que comenzó el campeonato hoy lo veo mucho mejor. Cae ahora. Están agotados los dos, casi normal. Es lenta la recuperación, le preocupa a Lombardi. Estrangula, señores, sí, en una mataleón. Está sin aire y está colorado el burro. Ojo a la estrangulación. Toca cuerda, señores. Toca cuerda y se levanta el burro, que no encuentra la vertical. Hay
pelo de mugre por sobre el burro. No le fue con esa patada, patada de burro, tremendo. Entró. Patada, uno, dos, tres, gana burro. El burro, el burro, el burro. El burro, el burro. Burro Santi. Burro vive. Victoria del burro santillana, señores. Finalista de la zona repechaje. El burro santillana se va a tener que enfrentar al primo. Una lucha increíble y un final como el que nos tiene acostumbrados el hombre de Guadalajara. La patada de burro al centro del pecho de mugre. Una patada de burro seca. Entra como la base de un caballo en el pecho de un peón. Así cayó mugre y el burro vive, Leo Montero.